reporte desde el Carnaval Internacional Guaymas 2020. Saludos desde su página de teatro Mendívil. Saludos. Compartan, por favor, compartan, mi gente, para que más gente pueda observar este video, por favor. Antonieta Molina. Famosos cuates de aquí de Guaymas, Sonora, pues aquí repartiendo dulces para la raza. Gracias, Miguel Guillermo Álvarez. Yo estoy aquí transmitiendo. Está bueno. Salud.
gente. Toda la gente, pero me han dado. Sí, pues, no. No, ni yo, no, ni firmado, ni firmado. Ah, sí, ya me contara. Aquí los, la educación de los niños dicen que se mama, pues hay que ver el asunto. Aquí hay que tener cuidado con los plebitos porque luego se ponen al tiro. Como está la sociedad ahorita, está canijo el asunto, ¿no? Fíjense, un niño que dice que te diga agua porque te arrebato el teléfono, ¿no? ¡Baila! ¡Saludos desde Ensenada! La raza ambientada aquí, todo su diente aquí. Personajes, personajes de la... De aquí también. Dios lo bendiga, de verdad, porque con tanto peligro aún así sigue la vida. Sí, aquí andamos.
vamos a irnos adelantando un poquito. Saludos de Los Ángeles, California. Yo quiero ir, Lili Chávez. Pues luego, luego, Lili, agárrese un avión, vénganse. No hay chance, hasta el martes se acaba el carnaval. Juan Carlos Camarena Quintero, el carnaval es del pueblo, no de los delincuentes que quieren adueñarse de Guaymas. Vamos, raza, así es, coincido contigo, Juan Carlos Camarena. Nosotros no tenemos la culpa de las fechorías de los delincuentes, esta fiesta es del pueblo. No se desesperen, si se va la señal un poquito, anda medio rara la señal, Telcel, saldo, tenemos pila. Lo raro está en que se corta de repente, no sabemos por qué. Todo lo posible para llevar a cabo esta transmisión de este Carnaval Guaymas 2020 y pues viendo la alegría de los infantes y los jóvenes participar en este carnaval, que a pesar de que participan adultos también, pues los que inyectan la alegría, la energía al 100% pues son los jóvenes y los niños en este carnaval. Les pido una disculpa si de alguna manera se mira borroso, de repente se corta la transmisión. No tenemos el mejor equipo, pero sí el gran corazón para llevarte a ti, a tu pantalla, a tu celular, esta transmisión. Somos tus ojos, somos tus pies, aquí en Teatro Mendívil. Nubladito, a gusto, perrón el día aquí en Guaymas, Sonora. Guaymas, mi estado tan bello, te extraño.
corrales bien colado en el video, dice Dani. Ya, pues muchos van a ir bien colados aquí en el video, ¿no? Todos ahí. Compa Rubén Izquierdo, mira, si quieres encontrar Brasil, métete al Google Maps, ahí vas a poder encontrarlo. Aquí es Guaymas, señor. A esperar a que pasen los demás carros. Vamos a esperar. Jared Serna, saludos de República Dominicana, dice saludos, Jared Serna. Puede mandar un saludo a la familia Prat Agramón de ahí de Guaymas, porfa, lo está viendo ahorita. Claro que sí, Miguel Ángel Agramón. Un saludo de tu parte a la familia Prat Agramón de ahí de Guaymas, porfa, lo está viendo. Saludos. Saludos a la familia Prat Agramón de parte de Miguel Ángel y de su servidor Francisco Mendívil. Vamos a caminar un poquito para acá. Mucho ejercicio, es mucho cansancio. Pero los jóvenes y los infantes hacen todo su esfuerzo para entregar su corazón a este carnaval de Guaymas 2020. Drayamín Colosio, saludos a Guaymas y empalmes desde Caborca. Muy bonito desfile, dice Drayamín Colosio. Amigo, que te la pases bien, gracias. Igualmente, Ángel Roberto Laguna, muchas gracias por tus buenos deseos. Sin duda, los niños y los jóvenes, los que inyectan la energía y el corazón en este carnaval de Guaymas 2020.
Nubladito, bien a todo dar, bien fresco el clima.
Qué bárbaro, qué gusto el clima. No van a sufrir tanto, pues, los elementos de las comparsas de aquí de Guaymas. Blanca Mendoza dice que padre, saludos, la familia García Mendoza. Claro que sí, saludos, familia García Mendoza. El desfile allá en Ensenada. Saludos. Faltan algunos carros, quiero caminar más para allá, hacia la Cerdán, pero quiero grabar todo, pues.
A ver, ustedes, hagan una votación ahí, nos vamos o nos encaminamos hacia la Cerdán para ver cómo está el ambiente por allá, pero va a ser prácticamente lo mismo que vamos a ver, ¿no? O sea, los carros que ya vieron ustedes, o nos esperamos a que sigan pasando el resto de los carros alegóricos. ¿Qué dicen ustedes? Votación. Yeah.
Pasó lo que tenía que pasar, ya nos marcó la batería, señoras y señores. Voy a hacer un recorrido rápido para acá para captar lo más que se pueda de las últimas comparsas. Ya nos marcó aquí la batería. Recuerden que les dije que no venía muy preparado con ese... Pues sí venía con la batería al 100%, pero pues no tenemos como que el aparato ese de una recarga, una batería externa, ¿no? Tenemos forzosamente que hacerlo de una. Es importante la ayuda de todos ustedes cuando se les pide patrocinio para tener un mejor equipo, señores y señoras. No es nada más porque sí, cuando uno les solicita eso.